¿Cómo están, amigos del pescador? De aquí Mar del Plata los saluda Sandokan. En esto que es una pesca de altura, vamos a mostrar. Este que está acá, que están viendo ustedes, es el fondo. Vamos a 45 metros. Este es todo el pescado que está arriba de la piedra donde estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que denominamos una pesca de altura. Una ciudad como Mar del Plata no puede tener nada mejor que un lindo mar para que todos los pescadores deportivos puedan acceder. Así que les hago. Amigos pescadores, pesca en invierno embarcado en Mar del Plata, una excelente opción ya que en esta oportunidad se está dando muy buena pesca de toda la variada de piedra como es meros, chernias, grandes salmones, favorecida por unas corrientes de agua fría que se dan en esta época y bueno, realmente una oportunidad para dar con estos trofeos que se dan aquí embarcado junto a los servicios de Sandokan Pesca, uno de los guías más experimentados de la zona, conoce muy bien los lugares de pesca y seguro que vas a tener muy buenos resultados. Queda hecha la invitación, Mar del Plata, La Feliz, en pleno invierno, pesca de altura junto a Sandokan Pesca. Estas imágenes son de archivo, pero nos comenta Sergio de la empresa Sandokan Pesca que hay muy buen pique de altura buscando esto. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunícate al teléfono 2215 92 17 46. Algo en esta ocasión de linternas, tienen tres opciones. Ahora vamos para el cazador, una linterna de dos elementos con el mismo también de tres elementos para que ellos tienen un poco más de duración. Son linternas que se usan para cazar, están muy buenas. Por ejemplo, este modelo que vemos acá es un modelo recargable, también se puede utilizar a pilas, tres pilas AAA en el caso de no contar con carga. Vemos que podemos aplicarle este accesorio con una especie de baliza para aquellos que lo necesitan por la noche o usarlo como linterna común. También cuenta con esta perilla que la utilizamos para hacer zoom, para acercar el haz de luz o para alejarlo, depende si queramos iluminar a más distancia. Trabajado hace bastante, el reflector de LED también, que lo usan bastante para cazar, de embarcaciones, caminando, es un reflector que es liviano, tiene bastante duración y tiene muy buena luminosidad. En Laguna La Picasa del sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso. La Unión Pesca presenta su nueva parrilla Cactus, muy práctica. Vienen tres piezas. Las patas cumplen la función de estacas. Tiene 5 posiciones regulables, es de acero con 4 milímetros de espesor. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar.
Ensenada Iberizo, pesca junto al guía Miguel Puebla, Pesca Halcón. Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216 521282 o visita el Facebook e Instagram Pesca Halcón. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde Guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 11 60 94 95 13 o visita el Instagram juanpi-pesca. Acá está la Valentina, hoy vamos a salir con la gran cachiva. Ahí con el amigo Tato, Agustín. Ahí ya está la tripulación, ya estamos todos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos depara el río hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Una de para el río de la Plata, el río mancho del mundo. Estamos acá con la cachiva. Pongamos la Valentina por la cachiva. Está Agustín timoneando. Tato atrás. Vamos a ver que nos prepara Agus hoy. Río. El agua, muy clarita el agua de primera. Hermoso pescado. Espectacular. Lindo, lindo pescadito, veo. Lindo pescadito. Lindo pescadito, traemos. Vamos. Pelea. Hermoso. Hermoso pejerrey, Hermoso pejerrey, amigo. Muy bueno, la verdad. Bien, papá, bien ahí. Vamos. Vamos, de cachiva, team. Vamos. Ahí sacando, clavando un pescado tras otro, vamos.
claro que sí. Este doblete de Leo Corriciero, acá voy acompañando a Gran Chiva. Acá, Gabito. Bien, ahí la primer bollita. Hermoso. Vamos, vamos. Seguimos sumando, Qué nivel, Lindo. Bien, amigo, ahí, bien ahí, amigo. Bien, amigo, gracias. Una hermosa pesquita estamos metiendo, papá. Ese, bien ahí, agua. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911 4986 7694. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Y vamos a mostrar un poco lo que son bolsas de dormir para temperaturas bajas. Vamos a arrancar por la Bosque. Esta es una bolsa que la vendemos muchísimo y hasta menos 5 grados de temperatura extrema. Una bolsa muy copada, muy abrigada, muy cómoda, con un precio excepcional. Esta, por ejemplo, es la Yeti de Waterdog. Es una bolsa de hasta menos 18 grados de temperatura extrema. Viene con la bolsa de compresión. Lo que hace es, uno la va comprimiendo, justamente como dice la palabra,
y la achica muchísimo para cuando la queremos llevar adentro de una mochila, en algún lugar que no ocupe espacio. Bueno, en este caso también te vamos a mostrar la T-Road 500, una bolsa de 500 gramos, ¿sí? También viene con bolsa compresora. Esta bolsa es hasta menos 12 grados de temperatura extrema y tiene como particularidad que es gigante. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 0999 59. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Si visitás Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlein. Pone de 3 embarcaciones tracker totalmente equipada. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlein. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas podés contratar los servicios del experimentado guía Miguel El Flaco Gonela. Dispone de embarcación tracker 620 totalmente equipada. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 3462-621751. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva. Con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas, remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859.
Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Salía de pesca desde Guardería Suerte en Amarras, en la zona norte del Río de la Plata, pesca realizada con el guía Juanpi Pesca, esta vez en busca nuevamente de los bagres de mar, iniciando la temporada, de hecho muy auspiciosa, ya que como vimos en programas anteriores, habían obtenido los primeros allá por el mes de junio, y ya en julio ya está firme esta especie, que sabemos que en esta etapa realiza una migración, y bueno, se la pesca muy bien hacia la zona del Guazú. Hay que navegar bastante, pero vale la pena porque está muy firme el pique de estos mimosos. La pesca se realiza con cañas pesadas de 25 a 35 libras, riles rotativos cargados con nylon del 0.40 o multifilamento del 0.16 y plomo bastante pesado, entre 150 y 250 gramos dependiendo de la fuerza de la correntada. En cuanto a la línea es muy simple, sobre la madre se coloca un esmerillón, hacia adelante va una brazolada de aproximadamente unos 80 centímetros con un anzuelo 7/0, se encarna con anchoa fresca y también con calamar, o combinando ambas carnadas también da muy buen resultado, todo atado con hilo elástico. Si quieren realizar esta pesca se pueden comunicar con el guía Juanpi Pesca, en pantalla le dejamos los teléfonos. Inicio de temporada muy auspicioso de bagres de mar. ¡Esa! Este sí, ¿eh? Más grandecito. Perfecto. Pasando el copo. Dame la manija por allá. Dame la manija por allá arriba, de la guarda. Y bien, ese fue un poquito la desgracia de mi señora. Qué lindo. Y no dejé la llave. Para que salga. No digan nada. Listo, atroben. Vamos a verte. En el primero arrancamos. Un copito. Un paticito. Bueno, era bagre mal pati. Sirve. Claudito viene con otro. Yo lo mando. Corto video. Adri, tira un poquito, Adri. Algunos dicen que los bagres más no pelean. Ahora se lleva su pescado. Vamos. Ya estamos todos juntos. Saludos, chicos. Tráeme. ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? Sí. Carlito. Ya estamos. Haciendo otro. Viene el otro.
Carly. Los muchachos de Tortuguita. Para la gente de Tortuguita, acá con Juanpi, a pescar.